Hola, hola. Bienvenidos a este programa de Fórmula Motor con Ian y Carla Montgomery. Orbecame, Grupo Cabrera Medina, distribuidor oficial Opel para toda Canarias, te ofrece este programa. Fórmula Motor. Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del mundo del motor. Lo prometido es deuda. Aquí estamos un día más, esperando que estés en casa, evidentemente, y haciendo ese esfuerzo y mandándote muchísima, muchísima, muchísima energía y mucha fuerza para intentar hacer más ameno estos días. Y claro, la radio se ha convertido en punto de encuentro de todos y cada uno de los aficionados después de que la semana pasada pusiéramos en marcha un formato diferente. Un formato de servicio público, un formato en el que queremos que participe de la mejor manera posible. Pues esto lo hemos logrado hablando con nuestros grandes pilotos del Mundialito Canario. Tenemos una lista brutal, la verdad que sí. Permítame antes dar la bienvenida a todos y cada uno de los oyentes de las 16 emisoras de radio que se conectan diariamente a este formato de radio, repito, de servicio público, en formato servicio público, ¿vale? Programa 2476, este es el que arrancamos a partir de ahora y hasta las 3 de la tarde. Programa que arrancamos ahora y que, repito, llevaremos hasta las 3 de la tarde en esta jornada de 31 de marzo del 2020. 16 emisoras de radio que conectamos rápidamente y que saludamos a todos y cada una de ellas. Radio Atlántida, norte de la isla Tenerife, XRT Sanadú Radio Tenerife, en el sur de Tenerife, Gomera, Hierro, la isla La Palma, Radio Municipal de Tinajo, Lanzarote y Fuerteventura, Radio Cadena Canaria, desde Santa Cruz hasta Granadilla, Laguna FM, el área metropolitana entre Santa Cruz y La Laguna, y también en Tegueste, Tejina y Valliguerra, Radio Diámetro en Gran Canaria, Radio Municipal de Teguise en Lanzarote, en la isla La Graciosa, Radio Juventud en Gran Canaria, zona centro,
Radio Valsequillo, en la misma zona centro de Gran Canaria y Canal 11 La Palma. Todos esos también, incluidos con todos aquellos que unimos a través de la Fórmula 1 de la radio a nivel mundial en la emisión online. Sí, señor. Bienvenidos a todos. Además, también te damos el formato interactivo. Qué mejor que utilizar las redes. Permítame dar las gracias a todos aquellos que desde por la tarde de ayer han ido formulando ya preguntas en nuestras redes sociales, sobre todo en el perfil de Fórmula Motor, que es donde emitimos nuestro programa y donde te damos, repito, la bienvenida. ¿Por qué? Pues porque ayer se desbordó en preguntas para Ricardo Avero. Ricardo Avero nos ha marcado a aquellos que vivimos esas jornadas espectaculares de días esperando para que pasara. En mi caso tuve el gran honor y el placer de formar parte del equipo de Autolaca en el apartado de logística en el Campeonato de España. Soy campeón de España, pero también tuve la oportunidad de echar una manita en algunas carreras con Ricardo Avero. Gran persona, piloto de los mejores del mundo, no voy a decir de Canarias, voy a decir del mundo. En definitiva, un gustazo tenerle en la sintonía de Fórmula Motor. Hasta su casa vamos, con la magia de la radio y repito, siendo de los más afortunados por tener amigos como Ricardo Avero. Ricardo, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Ian. Muchas gracias por tus palabras y un saludo para todos. Un abrazo muy fuerte, ¿cómo estás? Antes que nada, un abrazo enorme para toda la familia, ¿vale? Muchas gracias, igualmente lo propio para todos y bien, decirte que bien, bueno, encerrados en casa como todos. Uh-huh. Con mucho respeto, sobre todo por, bueno, pues por los fallecidos, por las familias, con mucha responsabilidad y solidaridad, pues hay que estar ahora en estos momentos, pues intentar el confinamiento, pues en todo lo que se pueda y un poco resignado, ¿no? Pero sí. Pero bueno, es lo que toca y en eso tenemos que estar todos, ¿no? Oye, has montado una muy buena, ¿eh? Desde que ayer confirmábamos que íbamos a hablar contigo en el día de hoy, hay muchísimos amigos, muchísimos aficionados. No te imaginas la cantidad de fotos que me han mandado, que han querido preguntarte cosas, que ya están dejando sus preguntas. Vuelvo y repito, muchísimas gracias por este gesto también. Para ser felices a mucha gente que te han seguido a lo largo de tu trayectoria deportiva. Ricardo, que ¿cuándo comenzaste en toda esta historia? ¿Te acuerdas? ¿Año, más o menos? Bueno, para mí un placer poder compartir este ratito con ustedes y bueno, pues yo empecé en el año 87, creo recordar, en los campeonatos de promoción con aquel Seat 127, no sé si lo recuerdas tú. Sí, sí señor. Y bueno, y a partir de ahí pues luego corrí al año siguiente la Copa Marbella de Canarias dentro de los campeonatos Camel of Road de tierra. Y luego tuve ahí un año que me fui para Inglaterra a estudiar y bueno, lo compaginaba con el campeonato de... Venía solo aquí a Canarias a correr el campeonato de rallies de tierra con el Mitsubishi Montero. Y bueno, ya luego después de eso, pues hasta 15 o 16 años corriendo, pues diferentes campeonatos con diferentes equipos, diferentes monturas, diferentes especialidades. Y bueno, una experiencia pues muy bonita, intensa y bueno, que recuerdo con mucho cariño y bueno, pero que el tiempo va pasando y bueno, ahora mismo pues en otros avatares, en otras cosas, retirado yo desde hace muchos años. Pero bueno, contento y un placer que me hayas llamado y poder volver y hablar contigo y compartir con tus oyentes lo que quieran, ¿no? Encantadísimo. ¿Estás preparado para todas las preguntas de los oyentes? Entonces se ha disparatado, o sea, lo intentaremos hacer lo más rápido posible, pero estás preparado ya, ¿no? Estás sentadito, tranquilito, vamos para allá. Dice Ian, pregúntale a Ricardo Avero cuál es el mejor recuerdo con la Lola y cómo ve el nuevo Mundialito Canario comparado cuando él corría. Yo tengo que decir que en su perfil de Facebook hay un Citroën C3 R5, eso quiere decir que la gasolina sigue pasando por la vena. A partir de ahí, Ricardo, el mejor momento, mejor recuerdo con la Lola, la T298.
Sí, bueno, una aclaración. Ya no tengo Facebook, pero sí es verdad que esa foto del C3R5 es en mi perfil de WhatsApp. De WhatsApp, perdóname, así Sí, exactamente. sí, sí. Bueno, pues no lo sé, la verdad, porque con el Lola corrí varios años, gané varios campeonatos. Y no te puedo decir, sí puedo decir que ha sido el coche ¿Qué más te ha o hecho el, correr? en este caso, el Sport prototipo más extremo que he podido conducir, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos, sobre todo muy buenas sensaciones. Recuerdo de una subida a Tejeda, cuando se hacía la subida a Tejeda, que es una subida bastante, no sé, tiene sus entresijos. Tengo muy buena sensación en esa subida, en Fataga también recuerdo, los marteles, aquí en Tenerife, en San Miguel, recuerdo de, no sé, de terminar la y decir, bueno, pues yo creo que ya aquí Voy a dejar. me he vaciado, ¿no? También recuerdo una subida al Pilar, el Pilar en La Palma, no sé si sabes el trazado que es bastante sinuoso, Sí. estrechito. En mi época, en la barqueta salíamos los últimos de la lista de partida de salida y encontrábamos todo bastante sucio, ¿no? De los coches de rally pues cortaban y tal. Vale. Y la verdad que llegábamos arriba, bueno, con la barqueta llena de tierra, el mono, porque al ser habitáculos abiertos, pues ibas echándote todo encima, ¿no? Pero no sé, la barqueta me dejó una sensación tremenda, ¿no? Es decir, se corría poco, pero si eras capaz de estar bien puesto en ella y tal, pues la sensación era impresionante, ¿no? También recuerdo una subida al Hierro con muchísima niebla de llegar arriba y decir, ¡puah! Pues increíble, ¿no? O sea, yo creo que ha sido el coche más extremo que he conducido y conducirlo al 100%, que no sé si lo habré hecho alguna vez, pero creo haber tenido la sensación en algunas carreras, de la verdad que fue una sensación muy reconfortable como piloto, ¿no? Y bueno, y decir que aún la conservo, ¿no? Efectivamente, esa era otra de las preguntas que teníamos por aquí también que nos han hecho llegar todos y cada uno de los aficionados. Ricardo, hay otro por aquí, claro, todo el mundo lo que quiere es verte de vuelta en la competición. Claro, estos son etapas en la vida. Mira que te han presionado para eso, ¿eh? Sí, no, bueno, yo he retirado ya bastantes años y ya estoy, me doy por retirado, vamos. No, Vale. no, no quiero decir que nunca jamás volveré porque nunca se sabe. De hecho, la carrera la llevo muy dentro, es algo que siempre me encantó, disfruté muchísimo y no voy a decir que nunca jamás, ¿no? Porque nunca se sabe. Nunca se La vida, sabe, cada efectivamente. uno y sus circunstancias, pero de momento no quiero crearme falsas expectativas a mí mismo ni a nadie, ¿no? Yo estoy retirado, felizmente retirado, y bueno, pues, si algún día se diera la circunstancia de poder, pero en principio no aspiro, la verdad, ¿eh? Me fíjate que hablando con Luis Monzón en el día de ayer, el que más le costó ganar fue a Ricardo Avero. Luis decía, ostras, me dejaba rascado una detrás de otra. Qué bonitas piques, Ricardo, en la época dorada del Mundialito Canario y en aquella época en donde las tabacaleras invertían dinero y en el que los aficionados vivían en una burbuja, pero qué bonitos esos piques, ¿no? Y qué bonitas las palabras, pues, de José Mari también que te nombró. Había un Dream Team ahí también formado, época dorada esa, ¿eh? Sí, vamos, hombre, uno siempre añora el pasado, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, que también coincidió en que había muy buenos pilotos, muy Sí, buenos señor. equipos, buenos patrocinadores, pudimos algunos profesionalizarnos, es decir, practicar el deporte casi de manera profesional, porque económicamente nos lo podíamos permitir. Y bueno, y grandísimos pilotos, y sí, cada año pues competías con varios pilotos que tenían monturas para ganar, que estaban muy bien puestos, pilotos de calidad, no sé, Lamberti, Luis Monzón, Goyo, no sé, todos los de la época eran muy buenos pilotos, y con Luis en particular, pues la casualidad que yo creo que somos de la misma quinta, del Sí, 66, señor.
Y coincidimos ahí un poco los dos A así, darse torta. jovencitas y tal, éramos un poco bueno, pues la novedad en aquel entonces, y la verdad que nos echamos carreras muy buenas. A veces ganaba yo, a veces ganaba él, y estábamos todo el día siempre pues intentando ser uno mejor que el otro, ¿no? Pero muy, muy buen recuerdo que guardo con él, y muchas risas sobre todo me eché con él, porque además él es una persona que hace reír a cualquiera, y yo soy Claro. de fácil que me hagan reír, ¿no? Y entonces pues me partía de risa con él siempre, lo cual le agradezco mucho, y un grato recuerdo y muy buenas experiencias con él, la verdad. Qué bueno. Pregunta un aficionado de entre ellos, dice Sergio Carballo, dice, Ricardo, ¿cuánto nos alegra escucharte de nuevo? ¿Galán o Sara Kit Car? ¿Cuál de los dos? ¿O cada uno fue un momento y una época? Bueno, cada uno fue un momento y una época, sí. Yo creo que, hombre, el Galán era un vehículo 4x4 turbo, lo que sería hoy en día un World Rally Car, ¿no? Pues en aquel entonces era un coche bastante completo, un coche novedoso, y bueno, tenía sus entresijos también a la hora de poderlo llevar ahí al máximo. Pero yo creo que como coche de carrera, o sea, como conductor, como piloto, creo que el SARA era un coche que te daba unas sensaciones como más extremas, ¿no? A la hora de pilotarlo. No sé si por el sonido del motor. También es verdad que el SARA es un coche, al no ser un coche tan completo, sino dos ruedas motrices, tracción delantera, era un poquito más extremo, ¿no? Había que tener Más radical. mucho, sí, más radical, diría yo, ¿no? Pero bueno, tengo muy buenas sensaciones con ambos. Por ejemplo, en el Campeonato de España con el Galán, pues hicimos muy buenas carreras, ¿sabes? No sé, pero luego con el Sara, la verdad que tengo esa sensación como con la barqueta, ¿no? De decir, uff, es para sentir. O sea, cualquier piloto se hubiese sentido mucho más reconfortable pilotando este coche, ¿no? No sé si por la radicalidad, sobre todo en las bajadas, ¿no? En la subida, bueno, pues no da mucho, pero en las bajadas, yo recuerdo de bajar, por ejemplo, no sé, los Loros de noche, Sí, señor. el bailadero de noche, bueno, no, llegar abajo y decir, uff, ya, Flipante. ya está, ya me da igual si gana el rayo, ¿no? O sea, la satisfacción es total, ¿no? Sí. Dice Domi Espósito, dice, pregúntale con qué coche correría hoy en día, de las versiones que hay ahora. Por más potente. Pues hombre, pues la verdad es que viendo El panorama. los World Rally Car y los R5 Pluses, creo, ¿no? Sí, R5 Bueno. Plus. Pues yo corría con un coche de eso, ¿no? Porque me parece a mí que son coches ya que estos sí que están, que estos sí que son coches de rally, ¿no? Que se ven que frenan muy bien, que traccionan muy bien, que puedes, sin ser un muy buen conductor, creo que puedes tener un gran control del coche, porque están tan bien diseñados que yo los veo que saltan, que cogen badenes a fondo, y que cuando caen parece que se posan, ¿no? Yo recuerdo de correr con un Mitsubishi Montero. Bueno, de hecho, mi primera victoria, creo que fue en el año 90, 89-90, fue con un Mitsubishi Montero. Sí, Mi señor. primera victoria absoluta en un rally, fue en un rally de tierra además, ¿no? ¿Y ese a ese fue el que le diste vuelta? Sí, le di vuelta a ese con un motor diésel, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces recuerdo que mi jefe de equipo en aquel entonces, en paz descanse, Rafael Guzmán, me dijo: bueno, Richie, si ganas la categoría diésel con el Montero, te prometo que te pongo un motor de gasolina para cuando vuelvas de Inglaterra otra vez. Porque yo en aquel entonces vivía en Inglaterra y no tenía mucho vínculo con las carreras, sino que solo venía aquí Fíjate. para correr los 6 rallies del campeonato de Canarias con Mitsubishi, por compromiso con Mitsubishi. Y entonces recuerdo que pude ganar en Las Palmas, y entonces, bueno, pues
acuerdo de la propuesta ese, hiciste todo lo fuera posible. Sí, la verdad que cuando volví me tenían el motor de gasolina puesto en el Montero y bueno, y fue mi primera victoria absoluta, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que aquel Mitsubishi Montero, un todoterreno preparado para rally, era un coche súper extremo de conducir, ¿no? En el sentido de que pues era la suspensión trasera un tren fijo, suspensiones de ballesta, y entonces ¿sí? tú, que yo cogías un badengo, cogías un bachi, parecías que cogías 20 baches, porque te quedabas botando de atrás. Escaparlo, ¿no? mucho rato, ¿no? Entonces, bueno. Claro, yo por eso decía que, pues sí, la verdad es que me gustaría probar un coche actual solo por probarlo nada más, porque me parece que han evolucionado mucho, ¿no? Pues si acabamos con el coronavirus mañana, te ponemos un R5 Plus de esos o un World Rally Car donde sea. Perfecto. Pedro Domínguez dice, el mejor piloto tinerfeño con diferencia. Saludos, Ian. Carmelo Luis Hernández. Buenas tardes, Ricardo. Me acuerdo en el rally Palma Canaria Norte del 2001 con el Sara, jugándotela con Flavio Alonso con el Seat Córdoba World Rally Car en el penúltimo tramo bajando la guancha. Impresionante, eres el mejor. Mira que se la jugaban ustedes, ¿eh? Lo dan todos. Sí, Flavio también fue un rival, bueno, de muchísimo nivel, buenísimo, grandísimo piloto. O sea, yo creo que cada año coincidíamos siempre con uno, dos, tres pilotos muy buenos, y la verdad que también echamos carreras muy, muy buenas, ¿no? Dice otro mensajito por aquí, ¿y de tus copilotos? ¿Qué me cuentas de los copilotos? Has tenido buenos copilotos, ¿eh? Muy buenos, sí, desde el primero, desde Mario hasta el último, ¿no? O sea, todos muy buenos. Grandísimos profesionales y muy buena gente todos, ¿no? No los voy a nombrar todos por si acaso. es lo que nos pasa con el paso del tiempo, efectivamente. Un abrazo fuerte a todos ellos y espero les deseo mucha salud. Ricardo Avero, comparte este ratito de radio con todos ustedes, haciéndoles felices. Ustedes que están en casa, sí, que están enviando los mensajes a través de la página de Fórmula Motor, cosa que les agradezco, y son montones los mensajes que hay por aquí. Ya te invito a que esta tarde, con tranquilidad, los leas todos, porque son alucinantes. No nos va a dar tiempo contestarlo a todos, pero si esta tarde tienes un ratito, pues te entras en Fórmula Motor y los lees todo. Dice Juan Antonio García, buenas tardes, señor, un abrazo muy grande para todos. Era para preguntarle si ha barajado la posibilidad de volver otra vez a fundirse el mono. Muchos ánimos de corazón, Juan Antonio García. Vuelvo y repito. En principio no he barajado esa posibilidad. Sí es verdad que he tenido la posibilidad, de hecho me han invitado a poder correr alguna carrera, incluso hasta un campeonato, pero en principio no, mis circunstancias ahora mismo no me lo permiten, pero bueno, tampoco descarto en un futuro pues poder volver, ¿no? Pero prefiero no decir más porque no, tampoco quiero yo crearme falsas expectativas a mí ni a nadie, ¿no? Me parece genial. Encarna Luzardo Montes de Oca, qué gran piloto. Saludos, familia del motor. Antonio Santana dice, buenas tardes desde Las Palmas de Gran Canaria. Ricardo, ¿por qué dejaste de correr? Una lástima no poder verte pasar por los tramos. Un cordial saludo ahí. Muchos pibes hoy en día que ven todos estos vídeos, Ricardo, y escuchan tanto y son tan aficionados, que para ellos ha sido una lástima el no vivir contigo la competición. Qué bonito eso también. Sí, pues muchas gracias. Agradezco sus palabras, pero realmente, no sé, digamos que perdí esa chispa que uno tiene que tener para competir, ¿no? La chispa emocional, sobre todo, ¿no? ¿Sí? Es decir, esa gana, esa ilusión. No sé, llegó un momento en que ya me sentía un poco como repetitivo conmigo mismo, siempre haciendo un poco lo mismo. Pues no sé, tenía la necesidad de cambiar un poco y de experimentar otras cosas en la vida, por si me estuviese perdiendo alguna cosa, alguna parte importante de mi vida. Y yo creo que un poco por eso lo dejé, ¿no? Y bueno, y cada uno, la vida es cada uno y sus circunstancias, ¿no? Pero bueno, ya te digo que... Llegó el momento. Sí, yo creo que cada uno son etapas en la vida y bueno, pero que hay de todo, ¿no? Es decir, hay gente que se va y que luego vuelve, o hay gente que nunca se ha ido y siguen ahí de mi época o más mayores que yo, o sea que... Fíjate que Enrique Cruz, exacto, dice, fíjate que ayer en uno de esos mensajes,
además que me emocionó mucho, el gran Enrique Cruz, se quitaba el sombrero contigo, te daba muchísimas las gracias por ser su gran amigo y también su mentor de alguna manera. También te tienes que sentir muy orgulloso, Ricardo, de tener primero muchos amigos alrededor del mundo del motor, pero con estos chavales, generación de Enrique, por ejemplo, que te hayan escuchado, sí. Sentirte orgulloso de ese trabajo también, que es muy bonito. Hablo, entre comillas, de consejero, de un poco abrir los ojos con lo que tú has vivido. Eso también es muy bonito. Pues sí, la verdad que sí. En el caso de Enrique somos buenos amigos, somos incluso vecinos, sí, y él señor. Pues siempre anda, sobre todo cuando empezó, pues siempre quería pues el mejor consejo, qué siempre bueno. Hemos estado pues hablando. Yo pues le he ayudado lo que he podido, ¿no? Pero vamos, que ya Enrique ya vuela solo y ya yo creo que ya él me da consejo a mí, ¿eh? Eduardo Montesino dice un saludo, Ricardo, desde La Palma. Siempre lo seguí y guardo imágenes de en la retina, la Lola subiendo en el pilar, en el aire. Qué bueno. Dice Guillermo Jansen, un fuerte abrazo de parte de Guillermo. Dice, eres el mejor. Un fuerte abrazo. Época dorada, gran profesional. Juan Antonio García dice, ¿qué piloto le dio más la guerra cuando él corría? Y de los actuales, ¿cuál cree que es el más completo? Gracias. Pues dos preguntas en uno que te hace Juan Antonio García. ¿Quién te hizo correr en tu época y cuál ves ahora mismo de ese seguimiento que haces también paralelamente al automovilismo actual? Uf, pues no sé, en mi época pues con Luis, ya te digo, echamos muy buenas carreras, con Flavio también, con Ponce, con Goyo también, que me cogió un año con el ZX, y también echamos buenas carreras. No sé, con Puras también en el Campeonato España, cuando corría con el Deltona aquel sí, de señor. 80, creo que era muy, muy difícil de ganarles. No sé, no tendría así. Hombre, yo creo que el más completo probablemente haya sido Luis, ¿no? Porque además coincidíamos en edad, en todo, y tú sabes que cuando tienes 20 años, pues. Claro. Te tiras y te olvidas del paracaídas, ¿no? Entonces, ni la anilla ni nada. Sí, y además, si había un tramo lloviendo, pues ahí estábamos los dos. Si estaba seco, nos daba igual. Si estaba sucio, tierra, daba igual, ¿sabes? O sea que. Y actualmente, pues no lo sé. Hay pilotos muy buenos. Enrique, está Luis, por supuesto, Luis, a pesar de los años, pues sí, está ahí. Aguantados, cabezón el Luis, ¿eh? Cabezón, sí, coño. Sí, sí, sí. Qué bueno, sí. Qué bueno. Es muy bueno también. Sí.